Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Notifase, goyovargas.com, así como los de Enfoque Informativo, que en estos momentos se están uniendo a esta transmisión. Nos encontramos aquí sobre la avenida Jalisco y la calle Benjamín Gil, donde el día de hoy por la mañana un compañero, Goyo Vargas, estuvo presente aquí sobre una denuncia ciudadana que hicieron ante este problema que tienen aquí. Se trata de un hoyo peligroso, es mortal porque, como le comentó mi compañero por la mañana, prácticamente este hoyo está a la altura de cualquier percance o cualquier accidente que pudiera ocurrir aquí, precisamente donde yo se lo voy a señalar para que usted se percate y usted se dé cuenta prácticamente de la peligrosidad que tiene este hoyo. Ya se dio aviso a las autoridades correspondientes, no cuenta con ningún señalamiento, ese es el único señalamiento, es un listón amarillo de precaución, no se mira casi prácticamente por la noche. El lugar sí está afortunadamente alumbrado, mas sin embargo, este hoyo, me imagino y nos imaginamos que es por parte de Omapas. Vea la profundidad que tiene nada más, es de aproximadamente de más de 1.5 metros de profundidad. De diámetro viene siendo como unos 3 metros. Este es el problema y esta es la problemática que está viendo aquí precisamente sobre estas calles. Le vuelvo a mencionar, el domicilio es Avenida Jalisco y la calle Benjamín Gil. Ya se ha reportado, como le dije, por los mismos vecinos que han hecho ver esta situación, ya tiene más de una semana, nos comentan, y pues hasta ahorita las autoridades correspondientes, en este caso las autoridades locales, en este caso las mismas autoridades de Omapas, pues no le han puesto atención a esta situación, a este hoyo, y pues ese es el peligro latente en el cual se encuentra y en las puras circunstancias. Es sobre el mismo crucero, vea usted, el mismo crucero de lo que viene siendo la avenida Jalisco y el mismo crucero de lo que viene siendo sobre la calle Benjamín Gil, aquí prácticamente sobre la colonia Ruiz Cortines, aquí a escasos metros donde se encuentra la carpeta asfáltica de la avenida Tlaxcala. Esa es la situación y esta problemática ya fue denunciada, como le digo, por este mismo medio de comunicación, por el compañero Goyo Vargas, donde también se hizo ver en el día. Por eso escogimos ahorita en este momento en la noche, para que usted vea y tome sus precauciones principalmente. Para que tome sus precauciones es más que evidente. ¿Por qué? Porque si usted conduce por esta avenida, por lo que es la Jalisco y el crucero de la Benjamín Gil, pues puede contraerse a este peligro. No cuenta con ningún señalamiento. El único señalamiento, bueno, es este bastón, este tubo. Este tubo que lo volvimos a sostener porque pues la misma gente no toma la precaución y lo vuelve a tirar sobre la tierra. Esta es la situación, no cuenta con ningún alumbrado ni nada de eso. Este hoyo ya tiene, repito, va el tiempo, sí. Esto es un llamado atento para las autoridades correspondientes y principalmente para las autoridades de Omapas, que pongan pronta atención ante esta situación porque no vaya a ser la de malas y más adelante se pueda contraer a un accidente. Vea aquí, va pasando por un costado un automóvil. ¿Y cuál es la distancia? La distancia es corta, el problema es grande y la situación, pues hasta ahorita las autoridades no le han puesto atención a esta problemática. Esta es la denuncia ciudadana que nos están compartiendo los ciudadanos que habitan los domicilios aledaños y los automovilistas que circulan por estas calles. Por eso tome muchas precauciones, si usted va a circular por lo que viene siendo la avenida Jalisco y Benjamín Flur y Benjamín Gil, pues esta es la problemática que se puede encontrar. Por la noche es invisible, casi no tiene uno la visibilidad de ver el percance porque también es baja la loma que tiene por un costado. Por eso pues es inmediato y es urgente y es de ya que debe de arreglarse esta situación ante esta problemática. Por eso escogimos esta noche para hacer esta transmisión y esta denuncia y esta llamada principalmente a las autoridades de Omapas para que pongan pronta solución ante este peligroso hoyo que se encuentra aquí precisamente sobre el crucero. Por su atención, muchas gracias, que pase una excelente noche y recuerde, si viene, si viaja por aquí, por la avenida Jalisco y lo que es Benjamín Gil, pues tome sus precauciones. ¿Por qué? Por este hoyo que se encuentra precisamente sobre el crucero, nada más que es un peligro hasta mortal, por llamarlo así. Ya le dimos la profundidad, 1.5 metros aproximadamente, y de diámetro que serán 3 metros, o sea que es bastante peligroso. Ahora sí, nos despedimos, buenas noches, que pasen una excelente noche.